Yo quiero aprovechar para recordarle a aquellas personas que están esperando que lo llamen como nuevo beneficiario del programa Supérate para entregarle su tarjeta. Señores, lo hacía más de un año que no entregaban tarjeta. ¿Me entiende? Y que no hacían operativo para nuevos beneficiarios. Ahora este es el segundo operativo que han hecho, ¿verdad? No se desesperen que ellos van a seguir. Ellos van a seguir. ¿Me entienden? Así que no se desesperen. Nadie sabe el tiempo que duren haciendo operativos de entrega. Yo creo que ellos no van a parar en todo esto. Así que tener fe y seguir esperando, señores. La cajita digital la van a poner a funcionar ahora, en este mes de noviembre. Y yo les debo mucha información con respecto a eso. Vamos a ver qué yo hago para ver si lo puedo pasar información de eso, porque en este mes la van a poner en funcionamiento. Hay alguien que dice que el bono navideño tienen que poner en la tarjeta. Y realmente si lo ponen en la tarjeta, hay varias formas de pago. Ya nosotros lo hemos dicho, siempre se lo ponen en la tarjeta a los beneficiarios que lo van a recibir en la tarjeta. Lo ponen por remesa reserva, lo ponen por el banco, lo ponen por bono tu efectivo. ¿Y qué más? Bueno, son esas formas de pago. Las personas cambian la tarjeta. Los primeros subsidios que le ponen, siempre alimentos de los 1.650 pesos. Y a veces se lo activan de una vez los demás subsidios. Si lo tiene, porque el que no lo tiene no se lo activan. ¿Me entiendes? Pero hay algunas personas que tardan un mes y 2 meses para activar el bono luz o el bono gas. Pero de todo modo, si usted lo tenía anteriormente y lleva 1 mes o 2 meses y no se lo han puesto, lo recomendable es que vaya a la oficina y reclame su subsidio. Bueno, con respecto al bono navideño, yo le dije, según la información que yo tengo, es a partir, a mediados de este mes. ¿Me entienden? A mediados de este mes. Y automáticamente, no, mientras no salga el link oficial, yo lo voy a anunciar por aquí, y también yo sé que Supérate también lo va a anunciar, no se registren en ninguna plataforma que hable de que de bono navideño, porque ya sacaron un bono falso, por ahí ya anda una plataforma falsa. Tengan mucho cuidado con introducir su dato en ese tipo de enlace. ¿Me entienden? Tengan mucho cuidado. Vamos a aprovechar, porque ustedes saben que todavía hay mucha gente que sigue pensando, incluso me lo han escrito muchas veces en las redes sociales, con respecto al aumento que se decía que se iba a hacer en la tarjeta. Entonces, ese aumento era con la reforma fiscal. ¿Me entiende? Con la aprobación de la reforma fiscal, era que se planeaba aumentar las ayudas en la tarjeta. Como ya no va a la reforma fiscal, no hay aumento en la tarjeta. Ahora bien, ustedes recuerdan que yo mencioné en diversas ocasiones que había una propuesta del gobierno de un aumento para alrededor de 100 mil personas, de unos 5.600 pesos. Que se le llama renta básica universal. Aparentemente, eso simple y llanamente él lo puso como propuesta, pero parece que aparentemente no iba a cumplir con eso. Simple y llanamente era para que la gente creyera eso. Lamentablemente, el caso, las cosas son así. Así que no esperemos aumento, señores. Bueno, señores. Ya hoy estamos a 2 de noviembre, mes 11, ¿verdad? Inicio del mes de antepenúltimo mes. Y quiero que sepan que como ya diciembre está ahí, a la vuelta de la esquina,
como dicen, a partir del lunes próximo, ya las autoridades comienzan a organizar y a informar a la población de todo el engranaje navideño, de todas las actividades que se van a llevar a cabo y de lo que nos traiga la Navidad, de parte de las ayudas sociales que siempre se dan. Así que vamos a estar muy pendientes a esta semana que entra después del lunes. Quiero que sepan que en el día de hoy hay inclusión social. Recuerden que en la inclusión social, en este operativo de inclusión social, inscriben para la tarjeta, inscriben para el seguro SENASA, inscriben para CONAPE, vejez y pensiones solidarias también. Compren, aprovechen, si se hace algún operativo de esto cerca de su casa, o en su barrio, su pueblo, aproveche y vaya. Cualquier otro detalle de uno de esos subsidios me lo pueden escribir de manera personal en cualquiera de mis redes sociales. Entonces, señores, ¿dónde se estarán realizando estos operativos en el día de hoy? Bueno, hoy sábado 2 de noviembre en el Distrito Municipal El Carmito, Centro Educativo Isaías Collado, a partir de las 8 de la mañana. En el municipio Baltoa, en el Centro Educativo Castillo Arriba, a partir de la 1 de la tarde. Y entonces, señores, por otro lado, quiero que sepan que en la transmisión, en esta transmisión, hay un listado. En la descripción de esta transmisión hay un listado de nuevos beneficiarios para las pensiones, o sea, el listado de pensiones. Yo voy a agarrar y se lo voy a compartir. Es posible, un momentico, es posible que después se lo voy a compartir. Es posible que después que yo termine de subir los listados de beneficiarios del programa Supérate, ya se lo compartí en el chat en directo, se lo dejé por ahí, el listado de pensiones. Es posible que después que yo termine de subir los listados de nuevos beneficiarios del programa Supérate, también suba en video el listado de pensiones. Pero lo estoy compartiendo desde ahora, así en el enlace. Pero hay mucha gente que así no sabe. No lo sabe ver, porque cuando lo descargan al teléfono, a veces hay que instalar alguna aplicación PDF en el caso de que su teléfono no lo tenga. Pero la gente no sabe eso. Por eso voy a tener que hacerlo así. Entonces, como le dije, las preguntas que tengan, háganmela ahora. Vamos a leer comentario en vivo. Y la gente que llegue, que se queden por ahí, que yo voy a dejar la información en vivo. Y voy a contestar algunas preguntas que me hagan y las voy a grabar para que si otra persona tenga esa misma pregunta, esa misma inquietud, pues que también tenga su respuesta de manera automática.